aquí podemos enganchar una luz, como veis, a estas trabillas. Esta parte para enganchar la luz, pues parece como una goma, pero es bastante resistente, ¿eh? Tenemos una cremallera que está, yo la veo bastante bien hecha, ¿eh? No se nota, vamos, que no es la típica cremallera que se ve que se vaya a romper, está bastante bien. Lo que es el tejido parece bastante resistente, es nylon. Pues yo diría que la calidad es bastante interesante para el precio que tiene. Estamos hablando de una bolsa de bikepacking de 25-29 euros. Estas bolsas de bikepacking hay que compactar bien la carga dentro para que no caiga para abajo esta parte, porque esta es más dura, y entonces hay que compactar bien la carga para que no haya mucho vaivén. Aún así, bueno, como os digo, es una bolsa de 25-29 euros, tiene un poco de vaivén para los lados con los baches. No es una bolsa de bikepacking para ir a hacer trialeras ni nada así, es más bien para caminos de asfalto, en caminos de grava tranquilos. Ya hay otras bolsas de bikepacking mucho más caras, lo menos 90-100 euros, que son pues para ir por caminos abruptos con la bici. Para caminos más tranquilos, como digo, pues estaba bastante bien, la verdad. Como ya he dicho antes, no es impermeable, pero las máscaras, muchas de las máscaras tampoco son impermeables. Solo con meter las cosas dentro empacadas en bolsas de plástico no tendremos ningún problema. Es un tejido más bien repelente al agua. Como ya sabéis que cada cuadro de bicicleta es un mundo, pues yo recomendaría poner en esta parte, si roza la bolsa con el cuadro, poner unas protecciones. Y aquí también, yo aquí llevo, donde une la tija con el cuadro de la bici, llevo una protección, llevo una cinta americana para evitar los roces con esta parte de la bolsa. Este tejido no es tan duro y resistente como los de gama alta, esas bolsas, por ejemplo, Apidura, que valen 120 euros y tal, pero se le ve bastante bien. No sé cómo explicar el tejido cómo es, pero está bastante bien, por lo que veo, Está duro, bien. Tiene aquí un velcro y aquí dentro vemos una parte muy dura. Es como, no es un plástico, no sé cómo explicarlo, pero es bastante duro dentro del velcro este. Es interesante porque podemos meter la mano inclusive dentro. Está bien, la verdad está bastante bien para el precio que tiene. Y ya sabéis, este sistema pues tiene aquí dos fijaciones que se ponen debajo del sillín, en esta parte, y aquí un pedazo de velcro. Pedazo de velcro, y el velcro también me parece que es de bastante calidad. Está todo bien cosido y rematado. Por abajo también está bastante bien rematado. Esta es la parte que une para sujetar la bolsa al sillín. Y está bastante bien. Esta es la parte para cerrar la bolsa. ¿Veis? Aquí apretamos. Desapretamos, mejor dicho. Y aquí el interior. El interior tiene como otra tela dentro. Parece bastante resistente, sí. Y aquí dentro, pues ya os digo, aquí dentro llevo la maca de Amox. Llevo un polar, un jersey polar. Si mejorasen este aspecto y esta parte fuera más dura, un tejido balístico, se encarecería muchísimo el producto. Porque tejido balístico, ya sabéis, es un tejido muy bueno, muy duro, muy resistente, pero muy caro. Y estamos hablando de una bolsa bikepacking de low cost. Así que este no es tan duro como el balístico ni como el cuero, pero cumple bastante bien su función de momento. Bueno, señores, otro día más, sigo con las pruebas. Con color Aku, que me va perfecto para la mountain bike. No es impermeable,
El tacto es pues como el nylon, parece resistente. Tiene dos bolsillos, aquí dentro tiene como otro bolsillo. La tela pues está bastante bien. No es una tela amarilla, está bien. Aquí he colocado yo la cartera con mis documentos, podemos aún hay espacio para colocar más cosas. No se abre del todo, pero bueno, está bien. Aquí le faltaría un poquito más de anchura por abajo. Aquí guardo las llaves, ¿veis? Hay otro compartimento aquí también. Y aquí guardo pues estas herramientas, este multi herramientas, pues lo típico, las llaves Allen, destornillador plano, de estrella y este troncha cadenas, que parece que está bastante bien. Esto es de acero, que es muy importante que esto sea, es todo de acero inoxidable, pero estos laterales son de acero, que es muy importante porque si es fuera de plástico, muchas veces de hacer fuerza con la herramienta se parte. Esto al ser de acero pues es muy resistente. Podemos hacer fuerza con la herramienta que no pasa nada. Cabe bien en la mano, no pesa demasiado.